Dina Holguín, presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Ajunji, quien se encuentra de paso por nuestra ciudad, señaló en conferencia de prensa que en los próximos días solicitará una reunión con el ministro de Educación, Joaquín Lavín, oportunidad en la que planteará la inquietud del por qué los planes de gobierno del presidente Sebastián Piñera no están considerados los párvulos. Holguín realizó estas declaraciones en momentos en los que la directiva regional aún no tenía claro si realizar un paro este martes 30, ante el no cumplimiento de acuerdos nacionales y obligatoriedad en relación a la implementación del horario extendido con rotación de todo el personal, lo cual no se concedía con el acuerdo de no innovar en este tema hasta la asunción de la nueva autoridad nacional y regional de la Junji. Explicó que por ende sostuvieron una reunión con la directora regional de la Junta, Ruth Simeone, quien los apoyó en sus demandas, y por ende, tras realizar una asamblea que finalizó a las 20 horas del lunes, los funcionarios regionales decidieron deponer el paro y la manifestación pretendida para este martes. Bueno, nosotros tenemos acá un conflicto porque acá se quiso instalar e imponer la extensión horaria por turno a todos los funcionarios. Y eso no tiene que ver con los acuerdos nacionales, hay un incumplimiento de acuerdos. Por eso hemos venido a conversar acá con la directora regional, doña Ruth Simeone. Ella se ha allanado a retrotraer las medidas. Finalmente, la representante nacional explicó que hay que tener la claridad de que aún hay educación parvularia para todos como derecho, por lo que cree que se debe seguir avanzando en esta línea, no solo considerando a los niños más vulnerables, sino que a todos quienes lo necesitan.